La alfombra roja del Ariel es presentado por Duermevela, casa de alteración de hábitos, y Yes I Do Films. ¿Cómo estás tú con la responsabilidad de la academia? Pues ahí estoy, asumiendo la que me queda. Yo creo que ya has de estar aburrida de las preguntas que se hacen cada año al respecto. ¿Cómo ves la situación del cine mexicano? Muchas películas, tal vez más que desde la época de oro, pero ¿cómo está el asunto de la distribución? Lo mismo de siempre. Yo creo que eso no se ha movido, lo tenemos bien claro. La exhibición sigue siendo el punto central, el hándicap, y es donde estamos apuntando. Nos llama mucho la atención de que muchas de las películas nominadas pues no se han visto, ¿no? A lo mejor aquí en México, en la Cineteca, en circuitos. Logramos este año subirla a la plataforma de Filmín Latino, uh-huh. Que por lo menos que es una plataforma muy accesible, que se puede ver en toda la República. Claro. Y abrimos este año, empezamos a mover tuercas para, yo qué sé, quizás el próximo año logramos hacer un Cinépolis, que nos hagan una temporada, ¿no? Un ciclo de las películas nominadas. Ese es nuestro punto, es nuestro punto. Disculpe la ignorancia, ¿hay alguna sinergia entre la Academia y Filmin Latino, que es una plataforma que está llamando mucho sí, la atención? Sí, claro este que año? Hay una sinergia muy fuerte. Cuéntame. Pues mira, Filmin Latino, desde antes de los Arieles, empezamos a ver, probablemente incluso estamos pensando de abrir una sección de la Academia, con propuestas de la Academia, como una... Sí, como las películas que la Academia podría... En fin, estamos hablando como de qué hacer en una sección. Y este encuentro de hacer una sección específica para las películas nominadas, yo creo que fue muy afortunada. No, eso sí, lo mantendremos. Nosotros conocimos muchos de los cortometrajes, incluso esos formatos que muchas veces no se ven ni en el cine. Nos acercaron ustedes a largometrajes, a cortometrajes. Y bueno, pues esperemos que en este 70 aniversario pues la Academia pueda lograr ese despegue que siempre se ha estado hablando en los medios. Pues ahí ¿no? estamos. De verdad es algo que nos importa mucho. Oye, me imagino que estás muy ocupada con tus labores de presidenta, pero ¿la actuación? Estoy trabajando también. Sí, ¿sí? Yo lo sé. ¿En qué proyectos andas ahorita? Cuéntanos. Bueno, terminé, está ahorita exhibiéndose Hasta que te conocí. Hice otra serie que se llama Realidad Aumentada. Estoy a punto de terminar Sense8. Hice unos capítulos de Sense8, me falta un poquitito. Y estoy a punto de estrenar también una obra de teatro que se llama Las Analfabetas. Una hermosísima obra. Que me encantaría que vinieran. Pues qué bueno que tengas mucho trabajo y que haya siempre esperanza, ¿no? Porque por encima de que tengamos o no tengamos, siempre hay la esperanza y estamos aquí un año más. De verdad, creo que eso nos tiene que importar. No podemos desdeñar 151 películas que se hicieron el año pasado. No podemos decir, entonces hicimos 151, pero no se exhibieron, entonces no celebramos. Perdonen, no. Hay que celebrar, hay un montón de gente que puso su trabajo, su corazón, su creatividad y que están robusteciendo a nuestra industria. Por supuesto que esta tiene que ser una noche de celebración. Y evidentemente por todo lo alto, ¿no? Escoger el Auditorio Nacional. Pues sí, esta noche es especial también porque son los 70 años de la Academia. Teníamos que traer a muchísima gente que normalmente no puede asistir porque estamos en un recinto más pequeño. Así que bueno, pues es eso. Ojalá lo pasen muy bien. Pues mucha suerte. Diviértanse. Mucha suerte.